Buenas noches, no sé si me logran escuchar. Buenas noches, sí, escucha. Excelente. Ok, vamos a dar inicio en 3 minutos a la clase de este día. Okay, good evening to everyone. Okay, we're going to start the class. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de inglés de este día. Okay. Ahorita tenemos alrededor de 8 estudiantes conectados en Zoom. Se puede esperar un par de minutitos mientras los demás estudiantes ingresan para poder tomar la asistencia. Okay. No sé si me logran escuchar con claridad. Buenas noches, sí se escucha bien. Excelente, muchas gracias por el feedback. Tenemos 9 estudiantes que se puede esperar un par de minutos, 1 o 2 minutos mientras los demás estudiantes ingresan. Okay, ya tenemos alrededor de 13, somos 13 en Zoom, okay, así que vamos a dar inicio para dar inicio a la clase de inglés de este día. Okay, módulo 1, module 1. Okay, ahorita estamos esperando que ingresen más estudiantes, ya que hacen falta varios, alrededor de 8 estudiantes. Bueno, bueno, vamos a dar inicio. Primero vamos a tomar la asistencia. Okay, I'm going to start taking the attendance list. All right, today is Monday 14, lunes 14. Ok, cuando escuche su nombre, usted puede contestarme con un presente o present. Ok, empezamos con Ana Vázquez. Ana María Portillo Vázquez. Carlos Alexander Leiva Rivas. Márquez, presente. Márquez, ok. Márquez. Y Carlos Alexander Leiva Rivas. Presente. Bien. Carlos Eduardo Menjívar Flores. Carlos Eduardo Menjívar Flores. Fabiola Guadalupe Franco. Fabiola Guadalupe Franco. Germán. Presente. Muchas gracias. Germán Enrique González. Presente. Hugo Alexander Blanco Recinos. Hugo Alexander Blanco Recinos. Jennifer Pérez Landaverde. Jennifer Pérez Landaverde. José Arnoldo Sánchez Lemos. Presente. José Ulises Anaya Cortés. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Juan Francisco Salmerón Alas, Karina Elizabeth Hernández Gómez, Karina Elizabeth, Catherine Stephanie Santos Granados. Presente, buenas noches. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Presente. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Perdón, Avelar. Presente. Patricia Lisset Argueta Pérez. Presente. Raquel Abigail García Elías. Raquel Abigail García Elías. Sandra Patricia Ramos Mejía. Presente. Muchas gracias. Wendy Lizeth Gómez García. Wendy Lizeth Gómez García. Presente. Gracias. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Jamie Yamilet Flores Barahona. Ok. Mirna Dinora Alfaro Martínez. Present, pero es Martínez Alfaro. Martínez Alfaro. Ok, ahorita lo arreglo. Si está en el listado. Ok, Martínez Alfaro, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de inglés módulo 1. Okay, module 1. Okay, just to... Antes de dar inicio, vamos a dar como información general. Okay. Déjenme compartir pantalla. Me indican si pueden ver la presentación. Me indica si puede ver la presentación. Yes. Okay, yes. Good. Thank you. Okay. Bueno, mi name is Jonathan Rodrigo Ramos González y voy a estar a cargo del módulo 1. Okay. Jonathan Rodrigo Ramos González y Ingles Corporativo nos pide que hablemos un poco sobre nosotros. Así que tengo la licenciatura en idioma inglés, una especialización en traducción e interpretación simultánea. Como experiencia laboral, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de trabajar en ISNA como intérprete. También docente del Colegio García Flamenco. También laboré por un tiempo en la Universidad Evangélica de El Salvador y en la Academia CCLS. Y llevo laborando alrededor de un año en inglés corporativo. Gracias. Okay, eso es como un poco acerca de mí. Okay, as experience. Ok, ciertos requerimientos para el ingreso, a las clases de inglés. Por ejemplo, su nombre completo al conectarse a la plataforma. Okay, veo bastantes que se han conectado con su nombre completo. Ok, eso también para evitar confusiones. Okay, por ejemplo, Oscar Alberto tiene sus dos nombres, sus dos apellidos. Muy bien. Entonces, el nombre completo a la hora de conectarse. Siguiente. En el caso de los oyentes, tiene que poner su nombre completo y entre paréntesis, oyente. Okay. En el caso de oyentes, agregar la palabra entre paréntesis al final de su nombre, oyente. Otro de los requerimientos que INSAFORP e Inglés Corporativo solicita es cámara encendida durante toda la sesión. Cámara encendida durante toda la sesión. También tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Por ejemplo, esto es para evitar que se filtre el sonido y causar molestia durante la clase. Okay. Por ejemplo, Usted se le olvidó silenciar el micrófono y se está filtrando todo el ruido. Quizás a la par los vecinos tienen alguna fiesta y estamos escuchando también nosotros en la clase la fiesta del vecino. Entonces, pedirles de por favor estar atentos con su micrófono, ¿verdad? ¿Cómo bloqueamos el micrófono? Va a aparecer el icono del micrófono, cliquean el icono y les tiene que aparecer color rojo. Significa que el micrófono está bloqueado, y no se está filtrando el sonido. Cuando usted quiera participar, usted puede, si usted está desde una computadora, puede clicar en los tres puntitos y aparecerá levantar mano. Y automáticamente aparecerá mano arriba en su pantalla. Y eso significa que usted quiere participar. O también puede activar el micrófono y pedir la palabra, ¿okay? Por si usted tiene alguna duda durante la clase. Ok, recapitulando, nombre completo a la hora de conectarse a la plataforma. En el caso de los oyentes, entre paréntesis, al final de su nombre, oyente. Cámara encendida durante toda la sesión. Ok, desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y a la hora de minimizar el sonido ambiente. Eso significa que tratemos de tener los micrófonos desactivados. Ok, únicamente cuando quieran participar o que tengan alguna pregunta, activen su micrófono. O como les dije, pueden cliquear en los tres puntitos de Zoom y aparecerá levantar la mano. Eso significa que aparecerá una manita y eso nos indicará que usted quiere participar o quiere pedir la palabra. Continuamos. Ok, asistencia. Esto es para usted, para que usted pase al módulo 2. Se tomará en... será evaluada también su asistencia de la clase. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. ¿Qué quiere decir eso? Es, por ejemplo, tenemos al estudiante Juan, ¿verdad? No sé si hay algún Juan, no. Ok, Juan Esteban, por ejemplo. Y este estudiante únicamente ingresa, toma, dice presente para la asistencia y se desconecta. Ok, o solamente ingresa 15 minutos para que el docente lo vea y se desconecte. Pues eso tiene, con eso no está cumpliendo, ya que al finalizar la sesión, el personal de Inglés Corporativo ingresa a la aplicación Zoom y monitorea cuántos minutos ha estado durante la clase. Si le parece que solamente estuvo 3 minutos, al final le colocará que solo tuvo de asistencia 3 minutos de 120. Entonces, al sumar todos los minutos al final del módulo 1, no le alcanzará para lo mínimo que pide INSAFORP. Eso aclarando ese punto. También, la asistencia se tomará en 3 ocasiones. Se va a tomar al inicio de la clase, a las 9 de la noche y antes de finalizar. Eso es a las 9:55. Entonces, cuando usted escuche su nombre, usted... puede decir present o presente, como ustedes se sientan más cómodos. Y eso ahí vamos tomando a la asistencia. Okay, repito, la asistencia se tomará 3 veces. Por ejemplo, si usted no, por X motivo no puede ingresar cuando se toma la asistencia la primera vez, a las 9 de la noche se tomará por segunda ocasión y ahí puede aprovechar para tomar la asistencia. Sesión 1-1. Al final de cada clase vamos a tener 10 minutos donde el estudiante va a tener la oportunidad de forma individual expresar alguna duda con respecto a la clase. Okay, al final de la clase. Eso lo vamos a iniciar ahora. Los permisos no son disponibles, ¿verdad? Esto es ya que INSAFORP nos pide un límite de tiempo que usted tenga de permanencia. No sé si hay alguna duda hasta este punto. Ok, continuamos. Una consulta. Dígame. Adelante. ¿Se puede conectar? Uno en la reunión esta se puede conectar en 2 dispositivos diferentes o solamente se permite uno? Se permiten, me imagino que por cuestiones de practicidad, ¿verdad? Para realizar ejercicio en, otro dispositivo, me imagino. Sí se puede conectar, pero coloque su nombre para... Ok, gracias. Uh-huh. Excelente. Yo tengo una pregunta. Adelante. Tenía la duda si hay una forma de que usted nos confirme cuando pasa asistencia de que nos escuchó, porque yo no estoy seguro si me escuchó en el momento que... Creo que tenía apagado el micrófono y no me había percatado. Solo me gustaría que dijera sí, o sea, confirme de que sí nos escuchó. Ok, voy a tomar eso en consideración. Ya le confirmo de la asistencia porque tengo que salirme de la presentación y revisar. Pero yo, cuando terminemos la presentación, yo le confirmo. Bueno, muchas gracias. Ok, seguimos con las tareas. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ok, tareas. También las dos pruebas que va a tener. Una es midterm y el otro es el examen final. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Por ejemplo, este día vamos a ver el verb to be. Entonces, cuando se finalice esta tarea, cuando se finalice esta clase, la tarea ya va a estar disponible en la plataforma para que usted la vaya realizando día a día. Esto es también para que no se la vaya acumulando la tarea, ya que cuando lleguemos al día viernes, las tareas tienen que ya estar completas. Entonces, para que no vaya a hacer las 5 tareas el día viernes, le recomiendo que vaya una a una. También porque el tema está más fresco, ¿verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, que les estaba mencionando. A la medianoche, ya que ese registro es enviado en INSAFORP semanalmente. Es decir, al día viernes ya tiene que haber completado las 5 tareas de esta semana. ¿Okay? Para que se pueda enviar el promedio a INSAFORP. Cómo va su avance semanalmente. El manual puede ser descargado desde la plataforma y no se utiliza material de terceros de ninguna sesión. No sé si ya todos cuentan con el manual. Me indican si ya todos tienen el manual del módulo 1. ¿Dónde se nos iba? El manual lo pueden encontrar en la plataforma. Ok, ¿está identificado de alguna manera? En la parte superior dice manual student book. Okay. Si no, yo en unos minutos también se lo voy a enviar a través del WhatsApp por los estudiantes que no lo tengan. Ok, gracias. Y continuamos. La plataforma Zoom. Okay. Como mencionaba, el botón silencio, okay. Usted coloca en el micrófono donde dice mute, okay. Ahí para que no se filtre el sonido, la cámara activa, como les mencionaba, el chat también puede hacer preguntas a través del chat, los breakout rooms, esto es, por ejemplo, que dentro de la plataforma Zoom se puede hacer grupos, okay, para poder resolver ejercicios, okay, para hacer prácticas de lectura y, digamos, cuando estemos en las breakout rooms, usted para solicitar ayuda va a clicar en el botón que dice Ask for Help. Esto indica, me va a aparecer un mensaje a mí que X estudiante necesita asistencia en uno de los breakout rooms. Okay, más adelante vamos a ver también cómo vamos a trabajar los breakout rooms. Estos son mini grupos que se crean en la sala de Zoom. Se puede hacer en parejas, se puede hacer en tríos. Okay, lo vamos a ver más adelante. Ok. Voy a confirmar Oscar Alberto, la asistencia ahorita. Sí, ya tengo su asistencia, Mr. Oscar Alberto. Gracias. Ok. Y ahorita... para los estudiantes que no cuentan con el manual, okay, se los voy a enviar. solamente que se va a tardar quizás algunos minutos para poder cargar el archivo. Bueno, ya quizás va a caer en un par de minutitos, ya está cargando el archivo, ya que lo vamos a utilizar en las clases. Ok, ya quizás en un par de minutos va a caer en el chat. Ok, eso es para que lo podamos utilizar. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Okay. El primer tema de esta noche es el verb to be. Verb to be. Okay. En inglés, la primera estructura que se aprende es el verb to be, porque es la que es la base de todo, ¿verdad? Es para poder expresar, por ejemplo, en inglés, yo soy, yo estoy, ella es, okay, nosotros somos. Okay. En inglés también, a la hora de hablar se utilizan mucho los pronombres. Los pronombres, por ejemplo, en español, él, ella, nosotros, nosotros. Okay, siempre en inglés nos expresamos con los pronombres. Vamos a aprendernos los pronombres, en el caso de usted no los conozca aún. Los pronombres. Voy a compartir pantalla. Perdón. Okay, here we go. For example, para decir yo, okay, para decir yo decimos I, okay, I, okay, ese es yo, I, okay, para decir él decimos he, all right, he. Para decir ella, ¿sí? Tenemos she. Okay. Para decir nosotros, decimos we. Okay, we. Para decir ellos o ellas, tenemos el pronombre en inglés, they. Ok, para en inglés tenemos un pronombre especial. Por ejemplo, para referirnos a cosas, animales, lugares, cosas intangibles, ok, sentimientos, pensamientos, tenemos it. Por ejemplo, para referirnos a nuestra mascota, vamos a utilizar it. Por ejemplo, una manzana, it, an apple, chair, it. Ok. Para decir tú o ustedes tenemos you. Ok, para decir ella, ¿cómo era ella? ¿Recuerdan? She, ok, el número 2, she. Para decir ellos, ¿cómo era en inglés? Ellos. They, perfect. Para referirse a animal, lugar, ¿qué cosas neutrales? Utilizamos it, perfect. Para decir ellas, ellos. They, perfect. Para decir nosotros. We, perfect. We. Para decir ellas. They, perfect. Para decir él. He, perfect. He. Para neutrales, cosas, lugares. It. Ok, muy bien. Okay, vamos a practicar, ok. He, she, they, It, we they he, it. Excelente. Ok. Tenemos I. Ahora vamos a ver el verbo to be. Ahora ya tenemos los pronombres. Ahora tenemos que ver para decir yo soy o yo estoy. Ok. Con I, que yo, vamos a utilizar I'm. I am. I am. Y eso significa yo soy o yo estoy. Por ejemplo, para decir yo soy Juan. I am Juan. Juan. Ok, para decir yo soy maestro. I am a teacher. I am a teacher. Para decir yo soy estudiante. I am student. I am student. Entonces, I am significa yo soy o yo estoy. Por ejemplo, yo estoy en casa. Vamos a decir, I am in my house. I am in my house. Ok, en el caso de los pronombres, he, she or it, él, ella o neutral, vamos a utilizar el verbo to be, is. Is. Ok, por ejemplo, va a decir él es o él está, vamos a decir he is. She is. It is. All right. Para el caso de we, you or they, vamos a utilizar are. Are. Que significa nosotros estamos o nosotros somos. O ellos son o ustedes son. Ok, tenemos are. Entonces, we, you, and they, vamos a utilizar are. Are. Por ejemplo, we are, you are, they are. Ok, vamos a repetir. Si gusta, puede activar su micrófono, si no, lo puede repetir sin activar. Tenemos I am. I am. He is. I am. He is. She is. She is. It is. It is. We are. You are. They are. Okay, una vez más. I am. He is. She is. It is. I am. It is. We are. You are. They are. Excelente. Muy bien. Vamos a ver más ejemplos con el verbo to be. Vamos a ver más ejemplos con el verbo to be. Ok, dijimos que I era I am, ¿verdad? Después tenemos he, she, it, vamos a utilizar is. Con you, we, and they, ¿qué utilizamos? Are, perfect. Ok, I am, he is, she is, it is. Okay. Then we have you are, we are, and they are. Como les mencionaba, este verbo significa yo soy o yo estoy. Ellos son o ellos están. Nosotros estamos o nosotros somos. Ellos son o ellos están. Okay. El verbo to be tiene ese doble uso que significa ser o estar. Por ejemplo, para decir yo estoy feliz, vamos a decir I am happy. Pero para decir ellos están felices, ¿cómo diríamos? They are. They are happy. They are happy. Para decir ustedes están felices. Felices. You are happy. You are happy. Excelente. Para decir nosotros estamos felices. We are happy. We are happy. We are happy. We are happy. Excelente. Ok, para decir yo soy un doctor, ¿cómo podríamos decir? Doctor. I am a doctor. Para decir ellos son doctores. They are doctors. Para decir nosotros somos doctores. We are doctors. We are doctors. Para decir ella es doctor. She is a doctor. Ok, muy bien. Ahora, para decir que estamos en la escuela, siempre vamos a utilizar el verbo. Por ejemplo, va a decir, yo estoy en la escuela, vamos a decir, I am at school. I am at school. I am at school. Excelente. Ahora, para decir, tú estás en la escuela, ¿cómo diríamos? You are at school. You are at school. Para decir, nosotros estamos en la escuela. We are at school. Excelente. We are at school. Para decir, él está en la escuela. He is at school. Excelente. Seguimos. Para decir, nosotros estamos en la escuela. We are at school. Perfect. We are at school. Para decir que estamos en casa. En casa. Ok, vamos con ella está en casa. ¿Cómo diríamos? She is at home. Nosotros estamos en casa. We are at home. Perfect. Muy bien. Yo estoy en casa. I am at home. Excellent. Good job. Ellos están en casa. They are at home. At home. Perfect. Very good. Muy bien. Excelente. Ahora también para poder expresar edad. Okay. Vamos a utilizar siempre el verbo to be. Yo sé que en español utilizamos el verbo tener para decir la edad. Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿cuántos años tenés? Ah, tengo 23. Ok, si hiciéramos la traducción literalmente, sería I have 23 years old. I have. Sin embargo, como cada idioma es diferente, ok, no todo se va a poder traducir literalmente tampoco. Entonces, en inglés, para expresar la edad, utilizamos el verbo to be, que literalmente sería yo soy 23 años, ¿verdad? Si dijéramos que tiene 23 años. Entonces, para expresar la edad, vamos a utilizar el verbo to be. El verbo to be. Por ejemplo, si decimos que yo tengo 10 años, vamos a decir, I am 10 years old. I am 10 years old. Excelente. Si usted dice, I have 10 years old, está incorrecto. Para expresar la edad. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, con gusto. Para expresar edad, en inglés, utilizamos el verbo to be. Por ejemplo, si usted quiere decir, yo tengo 20 años, va a decir, I am 20 years old. I am 20 years old. Para decir que ella tiene 15 años, va a decir, she is 15 years old. 15 years old. Ok, ¿cuántos años? Bueno, aquí vemos 9 years old. Así que para decir que ellos tienen 9 años, ¿cómo diríamos? They are 9 years old. Excelente. They are 9 years old. Para decir que nosotros tenemos 9 años. They are 9 years old. 9 years old. Para decir, yo tengo 9 años. I am nine years old. 9 years old. Perfect. Para decir que ustedes tienen 9 años. You are 9 years old. Perfect. Good job. Excellent. Ok. Ahora, continuamos. Ok. Ok. Ok, ¿cómo diríamos? Ellos son Tom y Jerry. Ellos son Tom. They are Tom y Jerry. Excellent. They are Tom y Jerry. Perfect. Ok, para decir ellos son Timón y Pumba. ¿Cómo diríamos? They are Timón and Pumba. Ok, para decir que él es Timón. He is Timón. Excelente. Excellent. Good job. Muy bien. Ok. Ahora ya puede decir, por ejemplo, I am Rodrigo. Ahora ustedes van a decir su nombre utilizando el verb to be. Por ejemplo, I am Rodrigo. Now is your turn. Es su turno. Ok, voluntarios. I am Oscar. Excellent, Oscar. I am Carlos Menjívar. Excellent, Mr. Carlos. I am Sandra Ramos. I am. Excellent. Good job. I am Juan Salmerón. I am Juan Salmerón. Very good. I am Ana Márquez. Excellent. I am Arnoldo Sánchez. Excellent, Mr. Arnoldo. I am Patricia Argueta. Excellent. I am Raquel García. Excellent. Good job. Okay. I am Hugo Recinos. Wendy Ramírez. Perfect. Good. And Wendy Gómez. Good. Excellent. Wendy Gómez. Perfect. Ok, entonces ahora acabamos de aprender cómo decir yo soy y decir nuestro nombre. Ok. Good job. Germán. Perfect. Nice to meet you, Germán. All right. Let's continue. Voy a... Solo permítame un segundo mientras comparto la siguiente presentación. Okay, verb to be, simple present. El verbo ser o estar, presente simple. Por ejemplo, dijimos que I, vamos a utilizar am, ¿verdad? Por ejemplo, para decir I am Carlos, yo soy Carlos, ok. En la, por ejemplo, tenemos he is from Brazil. He is from Brazil. Estamos diciendo que él es originario de Brasil. Ok, en nuestro caso diríamos I am from El Salvador. I am from El Salvador. Yo soy originario de El Salvador. I am from El Salvador. Ok. I am from El Salvador. Tenemos we are happy. We are happy. Nosotros somos felices. We are happy. Ok. You are happy. They are happy. Ok. Nos vamos a mover un momentito al manual. No sé si ya lo pudieron descargar, en el caso de los estudiantes que no lo tenían, el manual. Se los envié al chat. Al chat. Hay unos estudiantes que no tenían el manual, entonces se los envié al WhatsApp para que ustedes lo pudieran descargar y tenerlo a la mano, ¿verdad? Ya que lo vamos a utilizar. Ya estoy en el manual. Excelente, muchas gracias. Okay. Vamos a ir directamente a la página 9. Page number 9. Page number 9. Si aún no lo ha podido descargar, okay, también lo puede visualizar en mi pantalla. Ok, seguimos. Ok, en la página 9 va a encontrar esta información. Ok, page number 9. Y tenemos ciertas ocupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la número 1, number 1. It is maintenance. 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 ¿Qué creen? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra? Maintenance. ¿O qué creen que significa en español? Maintenance. Mantenimiento. Excelente. Muy bien. Ok. Maintenance. Ok. Also we have floor. Floor manager. Floor manager. Floor manager. ¿Alguien sabe qué significa floor manager? Jefe de piso. Excelente. Muy bien. Jefe de piso. Ok. Floor manager. También tenemos supervisor. Ok. Creo que eso está bastante fácil. Supervisor. 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 Excelente. También tenemos truck. Truck driver. Truck driver. Truck driver. También tenemos secretary. Secretary. Perdón. ¿Saben qué significa truck driver? Conductor de camión. Excelente. Conductor de camión, literal, va. Sí, sí. Conductor, ok, truck driver. Si es conductor de bus, entonces bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver, excelente. Driver es conductor. Driver. Ok, también tenemos engineer o engineer. Engineer o engineer. Engineer. Ingeniero. And also we have, this is very easy, muy fácil, secretary. 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 Entonces, por ejemplo, si usted dice que usted es supervisor, ¿cómo diríamos en inglés? Yo soy supervisor. ¿Cómo diríamos? I am supervisor. I am supervisor. Supervisor, excelente, muy bien. Por ejemplo, para decir, ella es secretaria. Ella es secretaria. ¿Cómo diríamos? She is secretary. She is secretary. Excelente. Para decir que ellos son conductores, ¿cómo podemos decir? We are. They are truck drivers. They are truck drivers. Excelente. Ok. Ahora, voy a silenciar porque se está filtrando el ruido. En la página, en el ejercicio de abajo, ok, acá están las palabras desordenadas. Desordenadas. Entonces lo que usted tiene que hacer es escribir en este espacio la palabra que usted considere que es. Okay, todas las palabras son desordenadas y se tiene que ordenarlas. Ok, vamos a tener para esa actividad, usted lo puede realizar en su manual si lo tiene impreso, o lo puede en su cuaderno si tiene donde anotar, escribir la palabra que usted encuentre, desde la número 1 hasta la número 6. Vamos a trabajar en este ejercicio por 2 minutos. Ok, 2 minutos y después vamos a ir resolviéndolo todos juntos. Ok, let's start right now. Okay, finish. Finish. Excellent. Thank you. Ok, well, let's start. Vamos a continuar. La número uno, voluntario, volunteer for number one. Engineer. Engineer. Engineer, perfect, excelente, engineer. Engineer. Ok, para la número dos. Number two. Floor manager, perfect, floor excelente. Manager. Floor manager, estamos bien. Número tres. Secretary. Secretary. Secretary, perfect, secretary. Vamos con la número cuatro. Truck driver. Truck driver. Excelente. Para la número 5 tenemos Supervisor. Ok, vamos con la número 6. ¿Cuál es la número 6? Ya por finalizar. Maintenance, perfect, excelente. Entonces tenemos número 1, engineer, número 2, floor manager, la número 3, secretary, number 4, truck driver, number 5, supervisor, and number 6, maintenance, perfect, excelente. ¿Puede repetir cómo se dice la número 1, por favor? Engineer. Engineer. Ok. ¿Y la número 6? ¿La número what? ¿Número qué? Número 6. Ah, 6. Maintenance. Yes. Maintenance. Okay, thank you. Good. Ok, vamos a la siguiente página del uso del verb to be y también vamos a aprender cómo hacer la forma negativa y también las contracciones. Las contracciones se refiere a, en inglés es muy común, acortar las palabras, okay, tener una forma bastante larga y hacerla más corta. Esto también nos referimos a las contracciones. Por ejemplo, en el caso de I am, ok. Pueden ver acá, dice, I am Natalie, soy Natalia. Entonces, para hacerla de una forma más corta, vamos a decir, I'm Natalie, I'm. Ok, puede repetir sin activar o con activación de micrófono, I'm. Ok, también tenemos, excelente, muy bien. También tenemos el uso de you are, que significa tú eres o tú o ustedes son. La contracción, okay, o la forma más corta es you're a secretary. You're a secretary. La forma más corta de he is es his. He's an engineer. He's an engineer. Engineer, perfect. También tenemos la contracción de she is. She is. La contracción es she's. She's a floor manager. She's ok, una vez más. Tenemos I am. La contracción es I'm. You are. Your. He is. His. She is, she's. Ok, esa es la forma más corta. Ok, nuevamente, I'm, your, his, she's. Ok, esas son contracciones. Ok, para eso es bastante utilizado a la hora de hablar. ¿ok? Que acortan las palabras. Ok, para hacer la forma negativa. Para la forma negativa, después del verbo to be, vamos a colocar not. Y decimos, por ejemplo, para decir yo no soy o yo no estoy, vamos a decir I am not. I am not. I am not. O I'm not. I am not or I'm not. En el caso de la forma negativa de you are not. You are not. Tenemos you're not. You're not. You're not. En el caso de he is not. He is not. Tenemos he's not. He's not. Él no es o él no está. En el caso de she is not a floor manager, la contracción de she is not es she's not. She's not. She's not. Nuevamente, I am not, you are not, he's not, or she's not. She's not. One more time. I'm not. I'm not. You're not. You're not. He's not. He's not. She's not. She's not. Okay, one more time. I'm not. I'm not. You're not. You're not. He's not. He's not. You're not. She's not. She's not. She's not. Tiene que sonar la T al final. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. You are not. You're not. He's not. He's not. She's not. She's not. Excelente, muy bien. Ok, ahora continuamos con el ejercicio 5. Como pueden ver, tenemos she's not. Tenemos Alan y vamos a colocar la ocupación. Por ejemplo, Alan is a teacher. Alan is an engineer. Alan is let me see, bus driver. Entonces tenemos que colocar el verbo to be y la ocupación. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con la número 4 o la número 5 que es negativa. En ese caso, esas dos van a ir en negativo. ¿Okay? Vamos a completar este ejercicio. Lo puede realizar en el manual o lo puede ir escribiendo en su cuaderno. Ok, completarlo utilizando el verbo to be. No sé si está claro el ejercicio. Sí, está claro. Okay, good. Thank you very much. Okay, you have 5 minutes. 5 minutes to complete the exercise with the verb to be. Okay, quedan 3 minutos. Una consulta, solamente el ejercicio 5 era o también el 6. Perdón, me decía. Que si solo era el ejercicio 5 o el 6 también. No, no, solo el ejercicio 5 ahorita. Únicamente el ejercicio 5. Ok, tenemos 2 estudiantes que finalizaron. Muchas gracias. Ok, aún queda 1 minuto para trabajar. 1 minuto. Con, ok, ahora que ya finalizó, ok, ya finalizó el ejercicio número 5, vamos a comparar respuestas con nuestros compañeros. Voy a crear las mini salas para que puedan resolver, comparar las respuestas, pues venimos y lo hacemos todos unánimes. Ok, ahorita les va a aparecer un mensaje de ingresar a la sala. O sea, que se le ha invitado a unirse a una sala. Clique en ese mensaje y va a aparecer con su compañero. Yo tenía una consulta. Adelante. Mr. Hugo, no le aparece el mensaje para ingresar a la sala. El que dice sala de grupo reducido. Sí, ese tiene que cliquear para ingresar. Ok. Hola, yo cliqué, pero solo estaba en esa sala y me salí. Ahora no sé cómo volver a entrar. Ahorita lo voy a mover entonces. Ah, gracias. ¿Me indica si le aparece? No. Ok, vamos a intentar nuevamente. Ahora, mister. No, no me aparece. No me aparece nada. Ok, permítame entonces. Tampoco. Es que no se puedo tomar captura. Ahorita yo creo que... Ya la tomé. Ok, bueno, aquí vamos. ¿Cómo sería en el caso de Alan? ¿Algún voluntario? Alan. Alan is a truck driver. Excelente. Muy bien, excelente. Ok, Alan is truck driver. Y si fuera negativo, ¿cómo lo aplicaríamos? Yeah. Alan is not. Alan is not. Alan is not. Perfect. Vamos con el caso de Michelle. Michelle. Michelle is a floor manager. Floor manager. Excelente. Floor manager. Michelle is floor manager. Perfecto. Vamos con assembler. I am. Assembler. Assembler. Good. La número 4, my boss. Aquí es negativa. Is not. Y si fuera, si utilizáramos con la contracción, ¿cómo sería? Sería my boss is not. Is not maintenance. No, excelente. Ok, muy bien. Entonces tenemos las primeras 4, las tenemos de esta forma. Ok. Ok, seguimos con la número 5 y la número 6. ¿Cómo sería la número 5? He is not floor manager. And Tina is engineer. Perfect, excelente. Ok, vamos a hacer un recap. Alan, tengo una consulta. Adelante. Es que nosotros hablábamos en nuestra del grupito, es que tenemos la duda de que si cuando son nombres no se puede contactar o sí se puede contactar. En los nombres propios. O solamente con los pronombres. Se puede contractar, mister. Se puede contractar. Okay. Yo tengo una pregunta. Adelante. A veces se ocupa el A antes de la profesión. Es opcional. El A significa un. Ajá, por ejemplo, yo soy un doctor. I am a doctor. Pero también puede decir I am doctor. Yo soy doctor. Ok, entonces es opcional. Uh-huh. Dependiendo del sentido, ¿verdad? Lo que le digo, A significa un o una. Ok. Ok, ahora, como ya sabemos decir nuestro nombre y nuestra ocupación, ok, vamos a escribirlo, el nombre y la ocupación de nuestro compañero. Por ejemplo, vamos a decir, she is, ok, secretary, she is supervisor, ok, she is Carla, for example, or she is Stephanie, she is Michael, he is Mike. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el nombre de nuestro compañero y su ocupación. Nombre y ocupación. Ok. Una consulta. Adelante. Puedo desactivar el video por un momento que necesito hacer una cosa. ¿Perdón? Que si me puedo ausentar 2 minutos ahorita. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Entonces, volviendo a explicar la aplicación, el ejercicio 6 tiene que escribir el nombre y la ocupación de sus compañeros. Ok. Nombre y ocupación. Recuerde utilizar los pronombres y el verbo to be. Y eso que dice not es para el negativo. Eso es para el negativo, exacto. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Excelente, Mr. Juan. Y acá veo que está la opción del negativo, que sería como que no trabaja en el supermercado, ¿verdad? Ajá, algo así. Eso lo entiendo yo. Así es, mister, así es. Algo que no es, o algo que no. Por ejemplo, si usted dice que es, este es un ejemplo, usted dice que usted es supervisor, por lo tanto no es mantenimiento, ¿verdad? Entonces, she is supervisor, she is not maintenance. Ese es un ejemplo. Ah, de acuerdo. En el caso, digamos, ahorita, ella trabaja en supermercado, ¿cómo sería? Pero, ¿en qué área del supermercado? Entiendo que es como impulsadora, ¿no? Ajá, ventas. O display. No, es en ventas. A nivel nacional. Sí. Ah, entonces usted trabaja, bueno, si usted trabaja en ventas, entonces usted dice I work, o lo voy a escribir en el chat, ¿ok? Sales work, no. Sales woman. I work. Ok, porque si usted dice que solo trabaja en venta, es I work in sales, trabajo en venta. Sales. Pero si usted quiere hacer I work in sales. 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 Ventas. Ok. Ajá. Pero si usted quiere especificar que es vendedor, le voy a aquí copiar en el chat. Saleswoman. Vendedora. Saleswoman. Así. Pero si usted quiere decir, yo trabajo en ventas, ok, al área, se dice I work in sales. En el caso mío, que soy yo quien le está preguntando a ella de la ocupación, she is. Ajá, she is. Excelente, sí es. She is. She is. No sé si eso nos lo puede compartir, lo de las ventas, ¿cómo era? Ah, ventas, con gusto. Ah, ya lo puse. She's saleswoman. Ajá, eso es para decir que es vendedora, pero para especificar que trabaja en ventas, puede decir she works in sales. She is work sales. No, para decir que ella es vendedora, she is saleswoman. 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 No, pero si trabaja en ventas, sí es work sales. She works, ahí vamos a utilizar el verbo trabajar. She works in sales. Punto, ¿verdad? She works in sales. Y en el negativo sería, she is not saleswoman. Excelente, así es. She is not saleswoman. Eso sería lo de mi parte. Tendría usted que poner el suyo. Ajá, sí. ¿Y usted, compañero? ¿La hacemos una a una o las tres la vamos a decir? Ya nos unieron. Ya nos... Porque a mí todavía no me saca de aquí, de esta sala. Hola. Hello. ¿Cómo vamos con la actividad? ¿Ya vamos finalizando o necesitan más tiempo? Pues yo creo que ya la tenemos más o menos, solo como para ir hacer la práctica y vamos. Ok, a practicar, me dice. Sí. Excelente, muy bien. No sé si necesitan ayuda. Se las decimos. Ok, pueden decirles para ir revisando. Vaya, bueno. Está la de mi compañera Jamie. She is Jamie Flores. Su ocupación es accountant. No sé si lo repito. Si lo estoy repitiendo bien. Account es contador, ¿verdad? Accounting. Ajá. Accounting. Sí. Ok, contador en inglés. Aunque yo sé que la traducción literal es accountant, pero en inglés es bookkeeper. Bookkeeper. De libro, bookkeeper. Se lo voy a copiar en el chat para que usted tenga. Ay, porfa, porque sí, las tres creo que la teníamos así, accountant. Sí, es que literalmente es contador, ¿verdad? Entonces, pero en inglés, para referirse a una persona que lleva, bueno, que hace la función de contador, se dice bookkeeper. Ahorita se los copio acá en el chat. Deme un segundito. Vaya, perfecto, gracias. Acá está, bookkeeper, contador, bookkeeper. Y con la profesión de, bueno, el técnico en turismo, ¿cómo sería? Porque yo lo tengo como técnico. Ajá, digamos, pero en inglés no hay técnicos. Entonces nos vamos a referir un solo por ejemplo, a turismo. Vamos a decir tourism. Tourism. I work in tourism. Por ejemplo, mi cargo institucional es así, técnico en turismo. Entonces, digamos, para decirlo solo sería I am tourist. O puede decir, yo trabajo en turismo. I work. I work tourism. Ok, ahorita se lo puedo copiar acá en el chat. Es turismo en inglés. Exacto, tourism. Porque si usted dice, yo soy turista, no se está refiriendo a la profesión, ¿verdad? Quédeme un segundito y ya se lo... Acá está. I work on tourism. Tourism. word on. Uh-huh. On tourism. On tourism. Administrador sí hay en inglés o tampoco. ¿Perdón? Uh-huh. El administrador, administrador de empresa. Business and administration. Business and administration. Creo que eso sí la tienen. Eso sí hay. Siempre sería, por ejemplo, si yo trabajo administrador de empresa, I work on business. No, o sea, ahí usted puede decir que es administrador de empresa. I am business administrator. Business administrator. ¿Y business manager? También existe, business manager. Sería, digamos que es similar. Sí, como, es como gerente, ¿verdad? Manager. Oh. Manager sería como gerencia. Uh-huh. Business administrator o trabajo en business in administration. Business, okay, good. Okay. A mí se me corta, no sé si estaba diciendo algo. Sí, estábamos viendo lo de las profesiones de Business Administration, Bookkeeper. Okay. Gracias. Ok, no sé si tienen otra pregunta. Estamos ya completos. Sí, ya. Gracias. Okay, excelente. Sí, muchas gracias. Ok, no sé si ya finalizaron con la actividad o necesitan un poquito más de tiempo o si tienen alguna pregunta. Buenas noches, ya finalizamos. Excelente, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, no. Good. No, no tenemos ninguna pregunta. Excelente, Mr. Carlos. Thank you very much. ¿Cuánto tiempo? Pues sí. Ya ahorita volvimos, creo. Volvieron a escribir al chat. Here I am again. Okay, aquí estamos de nuevo. We are again here. Okay. Bueno, ahora continuando con el ejercicio, vamos a completar. Ok, vamos a decir la profesión de su compañero. Okay. Y el nombre, okay, utilizando el verb to be. No sé si tenemos voluntarios. I don't know if we have volunteers. Volunteers. Bueno, Miss Mirna, okay. Miss Mirna, go ahead. And okay. For example, she is Jamie Flores. She is a bookkeeper. Bookkeeper, perfect. Bookkeeper. One question. Con la A, and o directamente la profesión. ¿Cuándo saber cuándo lleva la AN o cuándo decir directamente la profesión sin decir A o AN? Vaya, este es un tema que se llama determinantes. Sin embargo, no hemos llegado, pero para ir adelantándole, la A Ok, significa un o una, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a decir, yo soy un doctor o yo soy un profesor. Ok, en ese caso sí es opcional. Ok. Un. O sea que puedo decir, she is bookkeeper. She is bookkeeper. Sí, lo puedo decir. Sí, ella bien. Es, sí, ella es contador. Ah, ok. Cuando utilizamos a N, an, es cuando antes de la palabra, por ejemplo, después de, antes del sustantivo, inicia con vocal. Vocal. Por ejemplo, vamos a decir una manzana. Manzana en inglés se dice apple. Entonces, apples inicia con A, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a decir an apple. An apple. Vamos a decir carro. Carros comienza con C, car. En este caso, para decir un carro, vamos a decir a car. Okay, más adelante vamos a ver ese tema, los determinantes. Ok, good. I don't know if Miss Scarlett is ready. She is Sandra Ramos. Occupation call center. Okay, her occupation is call center. Good. Excelente. Muy bien. Pero sería como una manera, ¿verdad? De decirlo, porque la otra que yo estaba pensando era she is Sandra Ramos. Your occupation, no sé si your occupation está bien pronunciado. Puede decir she is. Como su ocupación. Ella es, puede decir, she is a telephone agent. Agente de teléfono, agent. Agente. Porque ella trabaja en un call center, pero la ocupación que ella tiene en el call center es agente de teléfono o agente. Entonces, agent. Agent. Agent, ajá, agente. Bueno. She is agent. Telephone agent. Ok. Excelente, Miss. Gracias. Vamos con Mr. Juan Salmerón. Acaba de levantar la mano. Adelante, Mr. His name is Wendy Ramírez. Okay, she's Wendy. Occupation, she's saleswoman. Okay, good. Una vez más, vamos a decir su nombre. Ella es, she is. She is Wendy Ramírez. Okay. La ocupación, she is. She is saleswoman. Excelente. Muy bien, Mr. Juan. Excelente. ¿Tenemos más voluntarios? ¿More volunteers? Is Carlos Menjívar. Excelente. Is a engineer. Excelente. Vamos con Mr. Germán. Germán Enríquez. He is Oscar Reyes. He is assistant manager. Excelente. Muy bien, excelente. ¿Más voluntarios? Miss Wendy, adelante. Ok, Mr. Oscar y después Miss Wendy. He is Arnoldo. He is a technical support. Technical support. He is not a doctor. Excelente. Muy bien, excelente. He is not doctor. Miss Wendy? He is Juan Salmerón, our laboratory. Así se dice, teacher. En negativo, he is not. He is not. He is not. Laboratorio. Laboratorio. Ok. ¿Cuál es su profesión entonces? Que él trabaja en laboratorio, me dijo. Ajá, y entonces la forma negativa que utilizó era? He's not. He's not. Porque vamos a decir que o sea, no sí es. Era, ajá, que no era. Ay, no sé. Ok, ajá, dijimos o sea, que. Sí, entendí que sí trabajaba en un laboratorio. Ok, sí, pues entonces la. Laboratorio. Ok, entonces vamos a decir que no es. Vamos a decir que no es ingeniero. ¿Cómo diría? No era... Ajá. Ingeniero. No. He is not engineer. Excellent. He is not engineer. Perfecto. Ajá. Excelente. Okay. Vamos con Mr. José Ulises. He is Juan Salmerón. He works in laboratory. Excellent. He is not a veterinary. Perfect. Excellent, mister. Good job. He's not a vet. Okay, Miss Karina, please go ahead. Her name is Fabiola Franco. She is an employer. She is not a teacher. Excellent. Good job. Perfect. Mr. Carlos Menjiva. Is Patricia is a supervisor. Supervisor. Perfect. Excelente. Okay, good. All right. Let's continue. Let's continue in the manual, please. Manual. El manual. Manual. Okay. Y ahora vamos a ir directamente a la página page 13. Page 13. Page 13. Ok, acá en la página 13 usted va a encontrar una conversación entre Ana y Carlos. Ana y Carlos. Ok, y esta conversación la voy a leer dos veces. Después la vamos a ir, si hay alguna duda con el vocabulario, y después la vamos a dar tiempo para practicar. Ok, it says, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Una vez más. Hello, I am Ana, or I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, ¿alguna pregunta con el vocabulario o la pronunciación de alguna palabra? Sí, la mía, la de Carlos, donde dice no, ella no es. Carlos. Ajá, cuando lo abrevia, she isn't. Ah, she isn't. ¿Esta parte? Ajá, sí. Es la contracción de is not. She isn't. Pero se pronuncia she isn't. Ah, exacto, she isn't. Muy bien. Isn't. Ah, ok. Gracias. She isn't. She isn't. ¿Cómo se pronuncia señorita? Miss. Ok, gracias. Miss. Y tenemos Mrs., ¿verdad? Mrs. que es como señora ya casada. Mrs. Y en el caso de salesperson sería como vendedor o... una persona de ventas. Ok. I'm a salesperson. Ok, bueno, vamos a leer todos juntos. Si gusta activar su micrófono, si no lo tiene también activado, no hay problema para poder practicar la pronunciación. All right, let's start. 3, 2, 1, action. Hello. Hello. I am Ana Trujillo. I am Ana Trujillo. Hi. 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 Ana. I am Mr. Carlos López. I am Mr. López. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you. Excellent. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? And are you the supervisor? No, I am not. No, I am not. I am a salesperson. Sales. Repeat it for me. Salesperson. Thank you so much. Thank you so much. Mr. López. Vamos a ir hoy algunas palabras. Por ejemplo, esta que está acá no es thank you, es thank you. Thank you. Excelente. Thank you. Bien. Thank you. Excelente. También tenemos sales. Excelente. Sales. Tenemos nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excelente. Excuse me, no es excuse me, es excuse me. Excelente, no es excuse me, es excuse me. Ok, una vez más, manager. Perdón. Se pronuncia como manager o manager. Manager. Ok, una vez más. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Are you the supervisor? No, I am not. No, I am not. I am a salesperson. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a continuar practicando la conversación con nuestros compañeros. Solamente aclarar, ¿verdad? Por ejemplo, nice to meet you es una expresión, o nice to meet you significa mucho gusto en conocerte. Nice to meet you. Entonces, la respuesta de mucho gusto en conocerte es mucho gusto en conocerte también. Nice to meet you too. Un placer conocerte también. Nice to meet you too. Nice. Nice. Nice to meet you too. Ok, aquí también tenemos thank you so much. Thank you so much. Okay, que significa so much. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Excelente. Vamos a continuar practicando la conversación con nuestros compañeros. Muchos okay. Thank yous. Y por favor, traten de ir cambiando los roles. Una vez Ana, una vez Carlos. Ok, les tiene que aparecer un mensaje emergente. Una vez va a ser Ana y la otra vez va a ser Carlos. Así es. De acuerdo, gracias. Solo yo quedé aquí. ¿En serio? Bueno, vamos a ver si la puedo... Sí, acá parece que no ha ingresado. Vamos a mover... María. ¿Me indica si le aparece el mensaje, por favor? No. Hoy sí. Ok. Pero no me manda. ¿Y ahora? Permítame. Alguien más ingresó a la sala. Ah, no. No, Inglés Compañías. Sí, ingresó otra persona. Practicándolo nos va a salir más fluido, creería yo. Sí. Ahora el revés. Yo voy a hacer Ana. Ah, perfecto. Ok. Hello, I am Ana Trujillo. Hi. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is manager of the company. Okay. And are you the supervisor? not. I am not. I am. It says person. Thank you. Thank you so much, Mr. López. Ajá. Lo que no salió tan... Nos costó un poquito. Sí. Creo que ya nos está llamando para que entremos. Ya llegamos. Ya nos va a decir. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Hello. Oh, yeah. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana Trujillo. Bueno, deme su nombre. Tendría que ser Patricia Argueta. Hi, Patricia Argueta. I'm Mr. Oscar Reyes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Salir. Ah, pero hoy sí, a ver. Ah, pues no, ya estamos fijos. Porque volvió a entrar ella. Sí. Ya los grupos ya están definidos. No se puede cambiar. Ok. Bueno, espero que hayan practicado la conversación. Ok. Pero debido al tiempo tengo que ir directamente a tomar la asistencia. Ok, así que cuando escuchen su nombre, me contestan con un presente. Ok, o present, como ustedes gusten. Ana María Portillo Márquez. Present. Carlos Alexander Leiva Rivas. Carlos Eduardo Menjívar Flores. Present. Fabiola Guadalupe. Present. Dígame. Me acaba de mencionar, pero tenía el micrófono apagado y me acabo de fijar. Okay. Carlos Alexander. Ok, excelente. Leiva. Muchas gracias. Germán o Germán Enrique González Valerian. Present. Hugo Alexander Blanco Recinos. Hugo Alexander Blanco Recinos. Jennifer Pérez Landaverde. Present, perdón. José, okay, Hugo present, perdón. Excelente, Mr. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Muchas gracias. Catherine Stephanie Santos Granado. Catherine Stephanie Santos Granado. Ok, pasamos. Presente, teacher. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Oscar. Presente. Excelente. Oscar Alberto Reyes Avelar. Presente. Patricia Lisset Argueta Pérez. Presente. Raquel Abigail García Elías. Presente. Sandra Patricia Ramos Mejía. Presente. Wendy Lizeth Gómez García. Presente. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Presente. Jamie Yamilet Flores Barahona. Jamie Yamilet. Presente. Muy bien, muchas gracias. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Presente. Excelente. Bueno, un gusto iniciar el módulo presente. Número 1 con ustedes. Vamos a dar por finalizada la clase este día y mañana vamos a practicar la conversación en la hora clase, ¿ok? Con diferentes compañeros. Así que, profe. Good night. Take care and see you tomorrow profe. At the same time. Good night. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Dígame, Miss Jennifer. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. ¿Cree que nos puede mandar los informativos para en el WhatsApp que sale más fácil para poder nosotros imprimirlo? Y ya se los envié. Podemos... No, cuando sean otros, porque ahora no lo teníamos impreso. El manual, me dice usted. Sí, es que llegó al correo, pero bueno, yo no me fijé, entonces para poder imprimirlos. Ah, vaya, también ya lo envié a WhatsApp. Ok. Para que... Entonces, después de aquí hay que ir a hacer el ejercicio. Sí, sí. O lo puede hacer el día de mañana temprano, también no hay problema. Ah, ok. Muchas gracias. Y ese manual el ejercicio es... en la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma. ¿Y el manual es obligación imprimirlo? No es obligación imprimirlo. Ok. Una cosita más, el ejercicio solo solamente en la plataforma o también en cuaderno. Únicamente en la plataforma. En la tarea okay. Únicamente en la plataforma. Ok, ok, gracias, buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night. Take care.